Qué bueno que está este filtro, ¿eh? ¿Me escuchan, gente? No sé ni con qué voy a empezar. Estoy tan solo y triste aquí. Voy a ver en la compu sus comentarios porque no puedo leerlo. No puedo leerlos. Desde el teléfono es muy pequeño. ¡Ay, qué buen filtro, ¿no? Bueno, ¿qué puedo tocar? A ver. Quiero empezar con una canción Qué buena onda. Gracias, chicos. Voy a hacer una versión de una canción que ya conocen, que me gusta cómo quedó. Bueno, disculpen que estoy acá tratando de leer sus comentarios y poniendo el repertorio a la vista. ¡Epa! Ya. Gracias, muchachos, gracias. Ya somos 253. Qué bueno. Nunca había hecho esto de hacer un video en vivo. Les cuento. Y bueno, es mi debut. Así que después busquen el filtro este que está muy bueno. Thank you.
¿Escucha bien? ¿Me están escuchando bien? Eso avísenme, por favor, queridos. ¿Cómo la están pasando? ¡Ojo! ¡Cuántos comentarios, loco! ¡Qué bueno esto! Creo que nunca toqué para tanta gente. Gracias por venir, gracias por estar. Siento como si hubiese salido de mi casa, pero no. Estoy harto de fingir que no. Estoy leyendo acá los comentarios, ¿eh? Se ven más grandes. Bueno, a ver, me voy a fijar, tengo acá anotado los temitas que voy a hacer. ¿Le gustó la canción esa? O sea, la versión de Postales que hice. Se me ocurrió ayer. Porque me quedaba como muy alta para hacerla acá en un espacio tan silencioso. Y como que no me salía la voz y dije, mejor la hago más tranqui, abajo. Y bueno, y quedó linda, ¿no? A mí me gusta. Aparte la otra ya me tenía hasta acá. casi 11 años tocándola, imagínate. Bueno, estoy hablando demasiado, no sé qué me pasa. Voy a hacer una canción que me pidieron muchísimo cuando posteé el flyer de esta tocada. Es creo que de las que más me pidieron. Es una canción que compuse cuando tenía 18 años, era un niño. Exactamente la mitad de la edad que tengo ahora. Segundos. Bueno, antes de comenzar esto, quiero pedirles a todos que se queden en su casa. Ya sé que están podridos de escuchar lo mismo, pero hay gente que piensa, bueno, si salgo y nadie se da cuenta y me voy hasta acá y me compro algo, no pasa nada. Pero
si todos piensan igual, la cagamos. Entonces quédense en su casa y hagamos el sacrificio para que esto no siga creciendo, ¿vale? Ya que somos uno de los países más privilegiados en este sentido. Bueno, me refiero porque estamos con muchísimos, con muy pocos casos en realidad. Esto dice así. Gracias. Es muy raro esto. No se escucha ni un solo aplauso. Bueno, a ver. Voy a leer un poquito, ¿vale? Para no estar tan aislado. Y para que esto tenga más sentido, así voy respondiendo a algo de lo que me escriben. Porque la verdad no los puedo seguir. Porque aparecen de a dos comentarios aquí y se pierden rápido. Así que, a ver, acá. Uy, 500 mensajes tengo, mirá. Pará. ¿Cómo hago para volver y ver los primeros? No puedo, ¿no? Bueno, voy a leer un poquito acá. Sensacional, me piden por ahí.
Saludos desde Oruro, Nelson. Saludos, Nelson. Mónica Osborne. Saludos, chicos. Es para cortarse las venas este tema, la verdad, ¿no? Porque es lo que yo quería hacer cuando lo escribí. Creo que hice la canción para no cortarme las venas. Eso se llama catarsis, ¿no? Creo. Bueno. A ver, acá en el celu. Bravo, Rey, me dice Lore Encinas. Gracias, Reina. Rudy, fumaría. Abrazo. Nelo, querido. Gracias por estar ahí, chicos. Jason, qué grande Jason, mi amigo de Sucre. Mónica Osborne, también de Sucre. Mi hermana, la Caro, hola Isa. A ver, bueno, son muchísimos, chicos, gracias por estar. Qué bien, me hicieron volver al escenario en cuarentena, increíble. ¿Quieres que te avise cuando sean las 7? Dice, no sé quién. Nada más te podría dar. Ya, bueno, vamos a tocar. A ver qué tengo acá. Qué tengo anotado. Quiero hacer una canción para mi amigo que debe estar viendo al gordito Castañón, amigazo de toda la vida, de toda mi vida aquí en Bolivia. Uno de los fundadores de Quirquiñas, el gordito. Querido, este tema no estaba en la lista, pero lo estoy haciendo para vos. Un lugar, pero
Gracias, gracias. Ahí está, gordito, era para vos. Te la dediqué. Y la primera que hice era para Vale, que se me pasó. Vale, fofa. Espero que estén viendo, chicos. Bueno. Ustedes no me van a creer, pero estoy un poco nervioso. Es muy distinto esto. Pero me gusta. Lo estoy pasando bien. A ver, para que tengo que fijarme acá. ¿Qué me están diciendo? Postales la toqué, fue la primera. Franz dice postales, ya la hice. Creo que vamos a tener que repetir. A ver a quienes conozco de aquí. Simplemente sin antes decirme adiós. Bueno, qué lindos sus mensajes, gente. Hay como 750 conectados, dice. No pensé que estaba tan bueno esto, pero bueno. Gracias a Pato Peters por la invitación. Fue una iniciativa muy buena la de juntar muchos músicos para armar como un gran show semanal. Para divertirnos, ¿no? Como les decía en mi historia, y no volvernos locos. Bueno. Mariela, Yeya, como le digo yo. Esta te la dedico a vos, Yeya. Perdón, perdón. Ahora sí. Rock and roll. Extrañado demasiado y ya.
Estoy distrayendo porque voy leyendo los mensajes, estoy tocando de memoria prácticamente. Me matan, qué buena onda. Pero no me faltas vos. Bueno. Creo que se había conectado mi hermana por ahí, la pupi. Pero en Barcelona son como a las 5 de la mañana. Qué grande, una genia si se conectó. Bueno. Y la Caro está ahí batiendo. Bardeando, mi otra hermana. ¿Cuántos amigos, che? Buena onda. A ver qué toco. Bueno. Voy a hacer una canción ahora. Una canción que tiene muchísimo significado para mí. Porque realmente marcó un antes y un después en Electroshock. Hace 10 años atrás, en el 2010, cuando participamos del multirock y ganamos con esta canción. Así que bueno, a ver si se acuerdan. 10 años pasaron, qué loco. A la noche muy frío, ella enciende la música y empieza a imaginar, esperando el fin de semana para salir a bailar, a discotear. Y es el momento donde todos se empiezan a mirar, ella se saca su tapado negro y voy a enloquecer. Las miradas, quiero verte bailar. Come on girl, come on girl, come on girl. ¿No ves que me estoy derritiendo por cómo te mueves? Come on girl, come on girl, come on girl. ¿No ves que me estoy derritiendo por vos? Ooh.
olvide. No ves que me estoy derritiendo por vos. Come on girl, come on girl, come on girl. No ves que me estoy derritiendo por vos. Pupi, va para vos, Pupi, dormite. Ahí estaba viendo mensajes de amigas de Tucumán. Dana. Con la Dana grabamos ese videito en la playa, el de la bomba tucumana. Y también estaba la Ro Naranjo ahí. Un saludo a todos. Me dan ganas de saludarlo en el momento, pero estoy en plena canción, así que... Pero bueno. A ver. Lo están pasando bien, me imagino, ¿eh? Gracias, gracias, locos. A ver qué sigue. En realidad no tengo una orden, pero... Ya sé cuál voy a hacer. Esta canción me la pidieron muchísimo. Y la verdad que me re sorprendió. Porque es... Creo que es de las canciones menos conocidas de la banda. Pero... Les confieso que es mi canción preferida de Electroshock. Así que la voy a tocar right now. Me tienes en tu...
Yeah, gracias. Gracias, gracias, buena onda, che. ¿Cuántos somos? A ver. Un montón. Ey, Secu, ahí te viendo. Elenita Orellana, la mochita de Tucumán. Y Secuaz. Mira Secuaz que hay ahí atrás. Siempre te tengo ahí, loquito colgado. La Bianquita Molina. Bianca. Ahí está mi tía, la José Maciel. Bueno. A ver qué sigue acá. Porque se me va el tiempo y me cortan, dice. Imposible, ¿no? En cuarentena puedo tocar ahí para siempre. Bueno. Voy a hacer esta canción, que es una canción de las... de las que más me pidieron. Y bueno, hay una persona que me pidió que le haga una dedicación. Esta canción es Espérame, la que voy a tocar. Y va dedicada a Lenis de parte de Fernando. Repito por si acaso. Espérame. Dedicada a Lenis de parte de Fernando. Golpea y otras veces se siente bien. Puedo cambiar lo que tengo y no lo sabes. Singing. Mi cuerpo espera, mi mente se enreda. Yo te pido que me esperes. El tiempo se quedó en el pasado y lo ves. Espérame que voy a intentar.
Gracias. No te pases, me dice Michu Villarroel. A ver. Temón, 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 dice la Vale. Hábiles. Es muy playero esto. Mónica, saludos. Ron Naranjo, besos. Melissa Pimentel dice, gracias. Qué grande, negro, presente en todas las tocadas, hasta en vivo. María René, ¿qué tal? Percy. Percy Manuel, abrazo. Jason León, crack. Qué buena onda, gente. Ahí está, mirá, Tavo Imperio también. Paulete. Paulete de Salta, la Paulete Rerete. Bueno. Me recolía leyendo. Gracias, chicos. A ver, ¿qué más puedo hacer? Acá tengo anotado. Bueno, voy a hacer una canción que tiene una letra bastante larga, que ni sé de dónde me salió, pero estaba medio enojado cuando la hice, claramente. Y dice así. Nadie mi lugar. Deberías dejarme
el solito del Ponchito ahí, que lo acabo de ver que apareció. Ponchito, esto lo teníamos que estar haciendo juntos, pero bueno. ¿Qué va a ser este virus de mierda? Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Quién más anda por ahí? Sergio Estrada. Gelvin pide fumaría. Rose, ahí está la Rose, una amiga. Debería dejarme respirar. Gracias, chicos. Gracias por estar. Bueno, espero que se esté escuchando bien esto. Voy a continuar con el show. Bueno, ahora voy a hacer una canción del último EP, del último trabajo que sacamos, de Vimanas, que me lo pidieron mucho también. Me sorprendió que me pidan ese tema también, porque bueno, nosotros sacamos como corte demasiado y este no le dimos nada de difusión directamente, así que bueno, la gente le gustó evidentemente y lo voy a tocar ahora, a ver qué tal sale en esta versión unplugged, totalmente sin micrófono, sin nada. Está bueno, ¿no? No sé por qué es raro para mí no tener como una amplificación. Pero bueno, se hace lo que se puede. Ah, ok. Gracias, chicos. Bueno, voy a arrancar con esto. Insistir.
ver. Quisiera que este amor desaparezca al menos por hoy. Gracias. Se escucha, ¿eh? Se escucha ahí el ajite de la gente. Gracias, locos. Vamos, sin perder tiempo, así. Una tras otra. Ooh.
Esa onda, muchachos. A ver, voy a ver si puedo leer los primeros. Ahora sí. Bueno, gracias, gracias gente. Gracias Heidi, Josefina, Miguel, Jauregui, Percy Manuel, Mariana Lara Flores, Michael BC, Wendy, Carmesí, Ezequiel Escobar, Brenda Anaí Cruz, Baña Villarroel, Nelo, Carito Gutiérrez, Rolo Daza, ahí está el Rolito, grande. Mi amigo el Rolo. Javier Tito Márquez, Mónica Osborne, Rudy Moroni, Rudy, ¿no? De Tarija. Miguel Jauré, Iris Mayra, Laura Aguilar, Nelo, qué grande negro. Elías José, bueno, Miguel López. Me voy a ir despidiendo, gente. Ya pasó una hora exactamente. Voy a hacer una canción que me faltó. Y que dice así. Más, un polvo más, un trago más.
pescaba nadie y te vi. Muchas gracias, gente. Esto ha sido mi pequeño concierto desde casa. Y bueno, todo esto es para divertirnos un poco y para que todos nos quedemos en casa haciendo algo y colaboremos con la causa. Así que bueno, espero que esto pase muy pronto, como todos. Y bueno, creo que voy a hacer más seguido este tipo de cosas. Como les decía al comienzo, es la primera vez que hago un video en vivo y está buenísimo. Está buenísimo. Nunca toqué para tanta gente, así que muy feliz. Acá vamos a brindar un poquito, ¿no? Algo hay que hacer para pasar bien el momento. Bueno, a ver, sigamos leyendo. Marielita Romero, de nada. Me encantó tocar para ustedes. Chicato Ponce. Janet Flores. Brenda San Martín. Janine Melisa. Pamela Rojas. Mónica Osborne. Ney Calderón. Ney, ¿cómo estás? Juanjo. Rominita, ¿cómo estás, Romy? ¿Te volvés a Bolivia al final o no? Bueno, espero que sí. Bueno, no sé en realidad qué decir en estos momentos. Roby, gracias, chicos. A ver si no me quedó ningún tema. No, hice todo. Hice todo y bueno, fue una hora de concierto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar ahí. La pasé re bien. No se olviden de conseguir el filtro. Una genia acá, la dueña de casa, que me prestó un par de juguetitos para hacerme esto. Y bueno, síganme en Instagram. Estoy como Marco Maciel, con 3L al final. Sigan a Electroshock. Electroshocker en Instagram también. Hoy en día es todo Instagram. Hace muchísimo que no ando por acá, por Facebook, pero para esto me parecía bastante oportuno, porque tenemos una gran familia acá en la página de Electroshock. Y bueno, escuchen Electroshock en Spotify, para eso estamos. Y bueno, no sé qué más decirles. Gracias, mil gracias a todos. Desde todas partes me escribieron. Espero volver a los escenarios muy pronto. Sigan también a los alfajores estricto y pruébenlos cuando se pueda. Voy a pasar toda la data que se pueda ahora, que me están viendo 700 no sé cuánto. Gracias por estar. Y podría ser un bonus de algún temita, ¿no? Ya sé, voy a hacer una canción acá de... una canción vieja de Electroshock. La versión con la que arranqué, hay mucha gente que se la perdió, porque arranqué muy puntual. Esto es medio extraño para algunas personas, entonces no llegaron a tiempo. Me incluyo entre esas personas. Pero me apuraron así, sé puntual. Bueno, voy a hacer entonces el bis con la primera canción que arranqué. Esta canción es de Gustavito Imperio. ¿Me está viendo ahí? Oh,
Gracias. Hasta la próxima, gente. Buenísima onda. Voy a tratar de responderles a todos. Y bueno, no tengo nada más para decirles. Es que estoy leyendo acá recolgado. Está el Teto ahí, grande Tetito. Arthur me dice el Teto. Un abrazo para el Tetito y el Negro de Ugarte. Amigazos. Comete un estricto en vivo, dice el Reinaldo. Qué buena onda. Podría ser, ¿no? La verdad que me comí un montón. No tengo... O sea, sí tengo más, pero... Wendy Carmesí. Bueno, gracias, chicos. Me voy a desconectar. Este ha sido el vivo. Besos y abrazos para todos.